amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Le saludamos en este lunes 6 de mayo. Felicidades, bendiciones por un día más de vida, por un fin de semana que hemos pasado excelente. Y yo creo que tenemos que darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, mi estimado Felipe. Aquí estamos, pastor, muy buenos días, pues con el gusto y el placer de poder estar nuevamente aquí a esta mesa para poder compartir el mensaje del Señor. Y yo le doy gracias a Dios, así como bien lo decía usted, por este nuevo día de vida que el Señor nos concede en su misericordia. Y pues gracias a usted que ya está en sintonía con nosotros, le saludamos en esta mañana y le damos la más cordial bienvenida a esto que es Tiempo de Despertar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, se origina la señal. Acá donde el aire canta y el frío se siente, porque ahora no se siente frío. No, está muy agradable. Y nomás un poquito de aire, sí. Gracias a Dios por estar en contacto con nosotros a través de 105.1 de FM. Buenos días a todos, ánimo. Y felicidades a todos los que cumplen años. Ah, sí, eso sí, nada más que inviten. Tiene razón. ¿Por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana? Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes en tu misericordia. Y aquí estamos, Señor, una vez más dándote la honra, la gloria y la alabanza, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo nuestras fallas y entendiendo, Señor, que tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, tú eres tan fiel y tan justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así estamos seguros de que esa fidelidad se manifiesta cada día. Por eso hoy estamos aquí, para darte gracias por ello y pedirte revelación, sabiduría, entendimiento de lo alto por medio de tu Espíritu Santo. Y una bendición muy especial, Señor, pedimos por aquellos que están pasando momentos de prueba o de tribulación. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra llegue a sus corazones y les dé el aliento y la fuerza que necesitan para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues buenos días, ánimo, esto es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse también. Estamos un poco disfónicos, pero yo creo que fue por el día de ayer. Sí, la verdad que estuvo tremendo maravilloso el día de ayer. Entonces, le damos gracias a Dios por la vida de usted, qué bueno que está con nosotros. Y vamos a compartir o a meditar un poquito en la palabra de Dios, no sin antes darle nuestros teléfonos para que nos llamen esta mañana. Sí, teléfonos en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-2505-68. Dios es bueno. Así es. Amén. Todo el tiempo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también por la vida de Ram. ¿Cómo está, Ram? Buen día. Bien, pastor. Buen día al auditorio. Ya estamos listos. Listos. Gracias a Dios. Un saludo para todos aquellos que se acaban de unir a la sintonía de la 105.1 de FM, Radio Fórmula, a través de internet o a través de su radio receptor en vivo y en directo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, pues vamos a desear lo que nos toca meditar para este día. Está en el capítulo 107 del libro de los Salmos, un salmo que en particular me agrada mucho, me gusta mucho a mí, y dice el versículo 17, mi estimado Felipe: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Wow, ¿por qué viene la aflicción? Mire, la aflicción muchas veces viene, la mayoría de las veces viene por esto. No siempre. Porque no todas son pruebas. O sea, no todas son pruebas de Dios. A veces son consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones. Sufrimos, entramos, decía alguien, entramos en el sufrimiento, en la aflicción, porque nos metemos en el microondas de los sufrimientos.
Tú sabes que el microondas, tú metes una tortilla y no sale tostadita. ¿Cómo salen las tortillas del microondas? Húmedas. Aguadas. Flojitas. Y cuando Dios nos mete en el microondas del sufrimiento, así salimos. Flojitos y aguaditos. Sí, ya no lo hacemos igual. ¿Sí? Sí. ¿Es cierto? Sí. Y qué bueno que llegamos a ese estado, porque es cuando Dios puede hacer algo. Mientras usted todavía esté resistente, esté duro, no puede, Dios no puede actuar. Fíjese que también la aflicción de espíritu viene como producto de envidia. Sí. En el libro de Eclesiastés 4:4 ahí dice que todo trabajo de excelencia despierta la envidia de su prójimo, y que eso también es aflicción de espíritu. Sí, todo lo que aflige a su corazón y a su alma le causa problemas. Y que ahora, pues, sí, muy modernamente se le llama estrés. Sí, porque antes no había esa palabra, pero ahora sí, ahora es tres o es cuatro, pero se siente, y ¿hasta qué? Hasta que te lleva a la depre, ¿sí? Solo, solitario, afligido, ¿sí? En situación de dolor, hasta que llegas a ese momento, amargado, resentido, primero resentido, luego amargado. Y ahí se va la cascada, ¿no? Sí. Esa aflicción. Es una aflicción. Ahora, a veces es nada más del alma, pero a veces es físico. El dolor, hasta los huesos te duelen. Sí, y tú dices, a mí nunca me había pasado esto. Y a tus 40 años y ya te empiezan a doler los huesos, pues como que dices, wow. Estás entrando en la etapa de los nunca. Sí, yo recuerdo bien cuando la primera vez que vi que estaba escribiendo una L y de pronto veo la Y, dije, santo Dios, si yo nomás escribí una L, ¿y ahora por qué veo dos? Te reprendo, Satanás. Sí, yo estaba asustado porque estaba viendo en vez de una, dos rayitas. Dije, por una parte me conviene. Porque si veo 100, a lo mejor, digo, si veo, supuestamente recibo 100, veo 200. No, mire, llega el momento en el que uno empieza a experimentar cosas que antes no experimentabas. Y una de ellas es la aflicción del alma. Dice este versículo, fueron afligidos, ¿quién? Los insensatos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que son afligidos los insensatos? Porque no tienen cerebro. No tienen eso. Porque no piensan. No piensan bien, por lo menos. Sí. Porque de pensar sí piensan, pero sus pensamientos no son adecuados a la orden de Dios. O sea, otra vez, una vez más, llegamos a la misma conclusión. Porque nos alejamos de Dios. O estamos, ¿cómo te diré? Estamos sin Dios. Echamos a Dios fuera de nuestras vidas. Por insensatos. Y por rebeldes. Y aquí dice después, ¿cómo dice el a causa de su rebelión. A causa de su rebelión. A causa del camino de su rebelión. Dices bien, mi estimado Ramón. Por rebeldes. ¿Quién es una persona rebelde? Aquellos que no quieren sujetarse a una autoridad. Que no son obedientes a la autoridad. Se le llama también anarquía. Y hay rebelión, hay rebeldía, hay odio, hay resentimiento, hay dolor, hay angustia, hay soledad, hay depresión. Y como le dije, la aflicción a veces es en el cuerpo, te duele todo, de todo te enfermas, estás cansado. Hay gente que está
que está cansada de la vida. Y yo pensé que antes era que era un solo, era solamente la imaginación o el pensamiento. No, es en serio. Usted vea que hay gente que camina por la vida cansados. Ya le cuesta levantar los pies. Pero no es porque esté enfermo. No hay una razón, ¿cómo te diré?, física, sino que el alma afligida. Y a veces esas aflicciones Dios las permite. ¿Para qué? Para llamarnos la atención. Porque muchas veces uno dice, bueno, y está sufriendo o ha pasado por muchos problemas esta familia, ¿por qué será? ¿Por mala suerte? No, señores, no es mala suerte. Dios está llamando su atención. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que ¿qué? Que todos procedan a arrepentimiento. Que todos nos arrepintamos, que hagamos un examen de conciencia, como decían antes. Sí. O que ahora, como decimos, o como dicen algunos, ponte a cuentas con el Señor. ¿Qué está pasando en tu vida que no está bien con Dios? Como dices, Ram, ¿hay rebelión en tu vida? ¿No estás obedeciendo a Dios? ¿No te sujetas a Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? Porque hay que identificar la causa del problema. Porque nada más tenemos los síntomas. Nada más los síntomas. Pero no tenemos un diagnóstico certero de la causa. Y si usted cura los puros síntomas, ¿qué pasa? Va a seguir enfermo. Sí, se acaba un ratito los calmantes. Por eso lo llaman calmantes. Sí, porque calman por un rato el problema, pero al rato sigue igual, porque no has quitado la raíz, sigue allí. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esta persona? O en la vida de algunos de nosotros. ¿Qué está pasando? Algo sabemos que no está bien. Digo, si nos atrevemos a ser autocríticos, decíamos, de examen de conciencia, decíamos, ponernos a cuenta, algo está aquí que no está funcionando. ¿Y qué es? Yo le voy a decir una cosa. Generalmente uno sabe. Sí. Es que no necesitas hacerte estudios de laboratorio para ver por qué. No. ¿Qué hay ahí? Pues es que en realidad uno se conoce y sabe que en qué está fallando. Pero tiene uno que reconocerlo. Y para reconocerlo se necesita quitar esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser y venir uno a la humildad. Sí, a la obediencia, a la humillación del alma o del corazón delante de Dios para poder darse cuenta de todo lo que está pasando. Porque dice, como dice usted, no es que pues tengamos que hacer cosas fuera de lo normal, sino que nosotros mismos tenemos que traer nuestro pensamiento, a nuestro pensamiento, las malas decisiones que hemos tomado, porque cierto, es por eso que estamos en el problema o en la situación que estamos viviendo. Sí, se lo voy a poner más sencillo. Claro, más sencillo. Usted anda en adulterio, ¿para qué le hace el cuento? ¿Y adulterio es qué? Pecado de muerte. Pero es quién, el que anda con una señora que no es su señora, punto. Lo que hizo el... O la señora que no anda con el señor que no es suyo, ¿sí? O el muchacho que anda con otra muchacha, se llama fornicación. Y ahí le seguimos. El que está tomando lo que no es suyo. Ladrón, pues vamos a decir las cosas claras. Gasta un dinero que no le tocaba gastar. Dispone de los dineros no de manera sabia. Es que yo soy el jefe. Pues de todos modos tienes una responsabilidad. Sí. Oye, yo escucho así con sin mucha pena que nuestros líderes, digo entre comillas, se gastan los dineros de la nación, así, disponen
de los miles de millones como si fueran de ellos. ¿Sí? Y dicen, es que vamos a gastar aquí, vamos a gastar allá. Y yo nomás oigo puro gasto. Uh-huh. Y uno dice, y vamos, necesitamos tanto fuerza. Y de ese tanto, tanto es para acá. Tanto para ti, tanto para mí. Entonces, gente que está robando. Sí, hay que decirlo claro. No se escude así, mi estimado. Es que así son las cosas. No se escude en eso. Porque es que lo hace Felipe, lo voy a hacer yo también. Uh-huh. No. Porque ahora somos muy, ¿cómo se llama? Muy compartidos, ¿sí? Y somos muy demócratas. Si la mayoría lo hace, está bien. No es cierto. ¿A dónde va Vicente? Pues, ¿dónde va toda la gente? Y es lo que dice. Ajá. Pero no es cierto, amados. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Nos estamos acomodando como la rana en el agua tibia. Pero al ratito, que pensamos que no va a haber consecuencias. Y fíjese, espiritualmente hay muchas consecuencias que al poco tiempo pasan factura. ¿Sí? Por ejemplo, analice lo que le pasó al rey David. Estaba en un lugar de eminencia. Sí. Se desenfocó. Codició a la mujer de su prójimo. Entonces, entró codicia. Entró adulterio. Uh-huh. Entró homicidio. Entró engaño, entró muerte. Entonces, todo eso le aconteció al rey David. Sí. Por un solo pecado. Y así sucede. O sea, el enemigo no va a venir solo. ¿En serio? No va a venir solo. Y mire, y le pueden decir dos, tres gentes, y no lo reconoce. Solo uno no reconoce sus pecados, todo el mundo te lo está viendo. A lo mejor puedes esconder algunos, pero no todos. Pero... Y como tú dices, la factura va a llegar. Dios no puede ser burlado. Definitivo. Pues todo lo que el hombre... Siempre eso va a cosechar. Wow, tremendo. Está tremendo esto. Ahorita seguimos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto, llámenos, Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. ¡Ánimo! Esto es Tiempo de Despertar y es tiempo de levantarse. Tenemos saludos, mi estimado Felipe. Sí, pastor, vamos a saludar a las personas que ayer nos estuvieron visitando amablemente, como fue Felipe Cardona Topete, también Rosa Aguirre, Edith Albor Ruiz, y también vamos a saludar a una persona que está cumpliendo años, Angélica Jacobo Septina. Bendiciones y felicidades. También oramos por... y pedimos por Lucía Bazán. También saludamos a Vicente Durán de la Torrecilla y a toda la gente que nos escucha en la Torrecilla, en San Miguel del Monte. Les saludamos esta mañana, Angélica Calderón González, y también a Cosme y Rosalba, también a Joaquín Urrutia, a Diego y Lupita de allá de Pátzcuaro. Bendiciones. ¿Quién más, mi estimado? Tenemos saludos para Mario Muñoz, para Edgar Rodríguez y para Cecilia Martínez. Muchas gracias, gracias a Dios. Y también para Enrique Hernández. Y su familia. Ah. Y no lo vi ayer. Sí, estuvo por ahí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Es que había tanta gente que... ¡Wow! Le damos gracias a Dios por la, lo que sea que nos acompañó en Fuente de Vida el fin de semana. Los tres servicios, las tres reuniones estuvieron bastante, bastante socorridas. Concurridas. Concurridas, sí. Más bien. Sí, mucha gente asistió y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Que a pesar del calor que se sentía al mediodía, ahí estuvimos casa llena. Y eso es maravilloso. Sí, lo que pasa, pastor, que se está cumpliendo la palabra del Señor cuando nos dice que Él en los últimos tiempos despertaría en nosotros o en el ser humano esa hambre y esa sed por la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por ello. Sí. Qué bueno que usted nos pudo acompañar. Y quienes no pudieron acompañarnos, que obviamente son la mayoría de los que nos escuchan, les saludamos, les bendecimos y oramos por ustedes. Y no se olviden ustedes de orar por nosotros. Y como le hemos dicho, pues ánimo, ánimo, échenle ganas. Yo sé que está difícil empezar una semana porque es difícil el que tienen que fusilar el lunes para empezar la semana. Se tiene que levantar. Se tiene que levantar, hay que empezar otra vez. Y ya nos estábamos acostumbrando después del puente, ¿no? Pero ahí viene otro, ¿no? Hoy no hay puente. No, más bien es para los estudiantes. Ah, para los estudiantes. Bueno, esta semana está el 10 de mayo. Que cae en viernes, pues ya de ahí. Ya agarramos puente. Felicidades a todas las mamás de antes. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Hay que regalarles joyas, no trastes. Dijo mi tío, sí, le platiqué que mi tío era joyero allá en el estado de Washington. Y le dijo, y los aretes y todas esas cosas de oro. No, dijo. Yo soy joyero de los otros. ¿De cuáles, tío? De los que hacen joyos. Ese tío era tremendo, ¿no? Y gracias a Dios por su vida, querido amigo, que es joyero. Sí. A todos los joyeros. Gracias, gracias por acompañarnos. Y yo le decía también, ¿no? Ya, pues, si Dios pone en su corazón, apóyenos, ahora sí necesitamos que nos apoyen en este ministerio, económicamente pues, estamos, nada fuera del otro mundo, pero estamos creyéndole a Dios, que Él suplirá usando la vida de usted para seguir adelante. Muchas personas, ayer una persona se acercaba a mí y decía, ¿cómo es eso de que van a dejar el programa de radio? Le decía yo, pues no creemos. No es que es una decisión que estamos tomando por gusto, sino por obligación. No queremos endeudarnos y no vamos a endeudarnos. Si no se puede, no se puede, punto. Y es que Dios es el que nos dicta la dirección de este programa. Entonces, esta persona o este hombre me decía, es que yo tengo más de 5 años escuchándoles. Y le dije, ¿y cuántas veces ha apoyado económicamente? Dijo, ninguna. Le dije, pues ese es el común del denominador. O sea, si no ha apoyado ninguna vez, yo sé que Dios es bueno. Y yo agradezco sus oraciones. Pero, ¿me entiende? Yo no tengo nada más que explicarle. Y me dijo, tiene razón. Dijo, no, luego no. Es que hay alguien que se encarga de cobrar. Y esa es la situación. O sea, adelante, si usted puede, con todo gusto. Yo sé que el que siembra, cosecha. Cosecha. Y así que dice Felipe, tú tienes los números por ahí, unos números de cuenta que me están pidiendo. Sí, en Banamex es 542 40 115,
o en HSBC 404-524-1882. Ahí están nuestros números para si usted quiere depositar en un banco o hablarnos por medio de WhatsApp, o usted le habla aquí a Sandy en este momento al 324-4466. Inmediatamente le contesta y le da el número de WhatsApp, de Oxxo, uh-huh, para que usted deposite allí. Así que adelante, yo sé que Dios suplirá y Dios va a hacer el milagro. Y si no, nos vamos también. Dijo que si, y si no hay que comer, pastor, pues ayunamos. Así de sencillo. Pues ese día ayunamos, pues punto. No nos vamos a estresar demasiado. Pues ya nomás tenemos que agregarle la oración, sí, para que el ayuno salga bien. Así que capítulo 107 del libro de los Salmos, versículo 17, que estamos ahí, ¿no? Sí, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Y a causa de sus maldades. Mediten esto. Yo no le estoy diciendo a usted que usted es malo, que usted es insensato, que usted... No, pero medite por qué le está pasando estas situaciones. Porque a lo mejor Dios quiere llamar su atención. Sí. Ahora, si usted sigue en lo mismo, como decimos, al ratito va a llegar la factura grande, con intereses y moratorios. Y ay, cuando le empiezan a cobrar uno así, sí, y te van a llegar a embargar. Y las consecuencias pasan a nuestras generaciones. A veces no se queda nada más en nosotros mismos, sino cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, las consecuencias van contra nuestros hijos. Sí, es cierto. O sea, ¿qué culpa tienen ellos de que sean de picos pardos? Pero no tiene el efectivo, y ahora ellos tienen que pasar por la pena y la vergüenza. Dice que yo sé de un caso de que la familia es tranza ya por generaciones. Uh-huh. Y no les luce nada. Y aparentemente tienen su economía dinero. Uh-huh. O sea, no tienen carencias, pero espiritualmente y hay mucha enfermedad. Sí. Entonces, pues, vuelvo a repetir, Dios no puede ser burlado. Dios, nuestros actos nos van a alcanzar, para bien o para mal. Sí, es claro, la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Y no dice nada más del adulterio, no, dice de tus pecados en general. Sí. Y acuérdese que los pecados son varios. A mí, como le he dicho muchas veces, no me gusta tanto decir la palabra pecado, porque soy muy religioso. Pero es verdad, alguien tiene que decirla, pues. Uh-huh. Pero hacer cosas que no están bien, y que uno sabe que no están bien. Sí. Entonces, yo no sé, lo que usted quiera. Meterse en alguna situación donde Dios no le permite a usted hacer o pensar, fíjate, solamente pensar, ahí es donde todos caemos, ¿no? Sí. Pensar, y me las va a pagar, y usted ya está, y no hace nada, pero ya delante de Dios ya le contó, ¿sí? Como, igual que el homicidio, no, ese es difícil. Entonces, pero vean lo que dice, creo que es el versículo... Bueno, todavía vamos a ver el 18, vamos a ver qué dice. Y su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. No, si la cosa se va poniendo más difícil y más difícil. Dice, el alma ya no quiere saber nada de nada. Cuando ahí las personas dicen, es que yo ya no quiero más ese... Salir, ¿cómo dicen? Salir de la... Ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Sí. Me llueve sobre mojado, pastor. Si usted supiera... Y le digo, si tú supieras... ¿Quién es el que te habla, tanto? Porque sí. A veces andamos igual.
pero sabemos por qué es. Mire, puede serle usted, como dicen en mi rancho, al engabanado, o como tío Lolo, ¿sí? Pero usted sabe, todos sabemos, ellos saben, tú sabes, ¿sí? Conjuguemos el verbo, nos damos cuenta. Oye, ¿cómo no te...? Es que no te das cuenta que él tiene su esposa, o ella tiene su esposo, ¿sí? Ah, pero es que la trata mal. Mire, ese son... es la peor justificación, porque todos los hombres tratan mal a las mujeres y todas las mujeres tratan mal a los hombres. Si fuera por eso, Juan de las Pitas, ¿sí? Y es lo que está pasando. Esta sociedad así está. Y si alguien se levanta con una... con esta voz de la palabra del Señor, que no es nuestra voz, es la palabra de Dios. De Dios. Sí. Ya, como que no eres bien visto. Es más, dice que más de alguno dice, ya le voy a cambiar, porque ya me cayeron gordos. Sí. Sí, cámbiele, no hay problema. Es más, apáguele. Pero eso no se lo va a acabar. No, y la palabra del Señor siempre va a resonar ahí en su corazón. Si usted ha escuchado esta palabra y nos ha incomodado, les ha incomodado, siempre va a estar recordando este momento, en el momento en que usted le apagó el radio o le cambió. Sí, mire, yo creo que lo que mejor debemos hacer es lo siguiente, lo que dice el versículo 19. Sí, ¿qué dice el versículo 19? Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¡Wow! Sí. Yo, pastor, pues ahí tenía el versículo 19 para que le hacemos al... pues nos hubiéramos ido directo. Nos hubiéramos ahorrado todos estos. Sí, ya me estaba hasta doliendo la cabeza y el corazón también. ¿Qué dice otra vez? Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamar, dice, clama a mí y yo te respondo. ¿Qué es el clamor, mi estimado Ram? Es una oración desesperada. Sí, exacto. Es platicar con Dios y decirle, Señor, mira, ahí está mi resto. El mejor momento cuando dices, yo ya no puedo. Sí, o cuando el doctor te dice, ya no hay nada que hacer. Santo Dios, ¿cómo que? No, oh, ya llévenselo a su casa. ¡Ay, ese soy yo! Oh, ¡wow! ¿Y ahora qué? Solo Dios. Solo Dios. Mire, qué tremendo que tengamos que llegar a ese momento en el que solo Dios puede sacarte. Es el momento para el día de hoy ya no esperarnos más, voltearnos hacia Dios, reconciliarnos con Él, pero sobre todo reconocerle como nuestra autoridad, porque muchas veces hacemos lo primero, pero seguimos sin reconocerle que estamos bajo su autoridad. Por eso aquí hablaba de rebelión y hablaba de maldad, y una persona que está bajo autoridad de Dios no practica esas cosas, ni la maldad ni hay ni la rebelión, sino hay obediencia. Sí, es cierto. Por tanto se va la aflicción. Pero usted dice, es que me resuelve mi problema, me está resolviendo mi problema. Es que es un buen señor, es un buen hombre. Ay, trata bien a los niños. No los niños. Aunque no son sus niños. Sí. Esa es palabra, ahí se está cumpliendo la maldición, porque dice que alguien más se va a juntar o dormir con su mujer, y alguien más va a mantener unos hijos que no son de él. Sí, güey. Ya, no te metas tan profundo en eso, pero es que es el problema. O sea, se ve como una solución buena. No, si la señora está guapa, bonita, amable. Tiene bonita letra. Hace bien de comer y también de comer. Y se la pasa bien. Dice, wow. Y en cambio aquella bruja que trae de la casa. Sí, fea. Canta, mujer, canta. Sí.
No sé si me explico, pero finalmente nos estamos dando de topes contra el aguijón. Voy a una pausa y regreso, no le cambie. Dios le bendice, volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada de la Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Así es, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Es San Lunes. Sí, hoy es San Lunes. Bueno, espero que usted sí vaya a trabajar. Que tenga trabajo primero, ¿no? Sí. Y si usted lo tiene, pues déle gracias a Dios, porque Dios es bueno y maravilloso. Gracias por acompañarnos. Saludos a la señora Teresa Castellón, también a José Manuel de allá de Lagunillas, bendiciones. Y a toda la gente, a don Roberto Roque, dice, excelente y bendecido día, pastor. Y bueno, pues a todas las personas que están enviando saludos para Felipe. Sí, gracias a Dios y gracias por sus oraciones. Sabemos que el Señor es bueno y ahorita usted, pastor, decía antes algo, antes del corte, cuando recibes una mala noticia. Sí. Y de repente en algún momento nos dan malas noticias a nosotros en nuestra salud, pero hoy yo quiero darle gracias a Dios porque todo diagnóstico el Señor lo quitó y estamos sanos de ese malestar que nos habían dicho, un supuesto cáncer, pero estamos libres de eso por la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, pues le damos gracias a Dios y quiero darle gracias a Dios de veras, pastor, aprovechando este momento, sí, por todas las personas que estuvieron orando por mí, toda la gente que nos ha estado apoyando. Yo sé que no puedo mencionar nombres, pastor, porque ha sido mucha gente y mencionar algún nombre es emitir, sí, algunos otros, y de verdad que yo estoy muy agradecido con el Señor por su vida y le bendigo esta mañana y le doy gracias a Dios porque sé que también traerá consecuencias buenas a su vida. Es que mire lo que dice el versículo 20, dice en mi Biblia, y envió su palabra, ¿quién? Dios. Dios. ¿Y qué? Y lo sanó. Ahí está. Dios envía su palabra. La palabra de Dios tiene poder para sanar. Así es. Y para sanar el problema espiritual, la aflicción, o para sanar el problema físico, la enfermedad. No. Esto es poderosísimo. Estamos viendo este mensaje. Y yo creo que esto es para alguien que nos está escuchando. Sí. Y la parte que a mí corresponde, yo la tomo. Sí. Dice, leyendo el 19 y el 20 juntos. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Wow. Fíjate que no solamente la palabra sana, sino que nos libra de la ruina. De la ruina financiera, de la ruina familiar. De todas las ruinas. Así es. ¿Cuántos tenemos problemas en una o en otra área? Porque nadie puede decir que no tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero viene la palabra de Dios. En el momento preciso, en el momento justo, y viene a rescatarnos, a restaurarnos, sanarnos, liberarnos, bendecirnos. Y sobre todo, a salvarnos. Por eso esta mañana debemos estar agradecidos con Dios, porque Él ha sido bueno. Querido amigo o amiga, si al principio usted dijo, wow, está muy duro la palabra, esta es otra parte de la misma palabra de Dios. Que si usted clama, Él le perdona. Sí. Y Él le sana, y Él le restaura. Pero tiene que dejar esa vida pasada. La vida que a Dios no le agrada. Y cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, tenemos que escuchar la palabra del Señor y enderezar el camino. Dice Isaías capítulo 55, versículo, creo que es el 8.
porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son tus caminos. ¡Wow! Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10, ¿qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fíjate, dice mi palabra. Mi palabra, dice, la palabra que yo les doy, esta, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Es decir, va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y la palabra de Dios es para sanar otra vez, para restaurar, para bendecir. La palabra de Dios siempre será para nuestro bien. Dice, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, te va a ayudar. Querido amigo o amiga que nos está escuchando esta mañana, el mensaje es este muy claro. Sí, es cierto. Hemos cometido errores, algunos medios grandes, y algunos todavía estamos en esos errores. Pero dice Dios, en el versículo 19, si clamamos, clamaron, dice estos, Salmo 107, versículo 19, clamaron a Dios en su angustia, en su desesperación, en su enfermedad y en su dolor. Dice, y los libró de sus aflicciones. De sus aflicciones. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es un buen padre. Dice, si ustedes son padres no muy buenos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial, que nos ama, no nos dará lo mejor. Lo mejor. Yo creo sinceramente que tenemos en nuestras manos y en nuestras decisiones. No sé, yo sé que no es fácil, porque lo que ha hecho en todo este tiempo, y a sabiendas de que estaba mal, pero lo siguió haciendo, y hoy ve los resultados, empieza a ver los resultados malos, ¿sí? Y si no, al tiempo, ¿por qué no arrepentirse desde ahora? ¿Por qué no dejar y decir, Señor, perdóname? Clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra. Cuando clamaron, consecuente o después, envía él la palabra. La palabra del Señor. Dice, y los sanó y los libró de su ruina. No, 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 eso está tremendo. Y esto es bueno para nosotros. Tenemos un Dios que nos comprende, un Dios que sabe lo que pasamos y que sabe dónde nos hemos equivocado y que ha permitido que venga ese dolor, esa aflicción. Sí. O sea, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Andábamos mal en nuestros delitos y pecados. Por tanto, estábamos muertos. Por tanto, pensábamos que nosotros estábamos bien. Pero querido amigo o amiga, lo que usted está pasando es probable que sea por esto. Y si no lo está pasando, pero está en esa situación, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero le profetizo lo que dice la Biblia: sus pecados le alcanzarán. No, 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 porque Dios no se queda con nada. No, no, no. A ratito, más temprano que tarde, lo van a alcanzar. ¿Por qué no prevenir eso? Dice, Señor, sí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando mi mamá nos corregía, ¡wow! Y agarraba un lazo. Ajá. El lazo del pozo.
mojado, compadre. Y era un lazo de ese de jarcia. Ay, santo Dios, tenía piquitos. Sí, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y decía, venga para acá. Y uno ya sabía. No, mamá. Y yo me acuerdo que ya estábamos llorando antes de que nos diera. Yo no sé si usted era tan cobarde como yo, pero yo ya iba chillando, iba gritando. Ah, ya no le des tan... Todavía no me daban, pero a mí ya me dolía. Oiga, antes de que le dé, pida perdón. Clame a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y es importante, pastor, entender este mensaje, porque es cierto, al principio se habló, o la palabra de Dios fue un poquito dura, pero Dios está llamando nuestra atención, y en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy está llamando, hoy está tocando a su corazón, querido amigo o amiga, que nos estás escuchando y que a lo mejor estás viviendo cualquier situación de estas, pero es el tiempo en que le abramos la puerta de nuestro corazón al Señor y le digamos, ven a mi vida, entra en mi corazón, ayúdame. Yo sé que no es fácil a veces dejar todas estas cosas de las cuales mencionamos, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero si nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él viene y nos da su palabra y nos sana, porque Él no quiere que estemos en esas condiciones. Si es que, ¿por qué no lo aprovechamos esta mañana? Y le dice, Señor Jesús, dígaselo así, Señor Jesús, yo te reconozco ahora como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque fuiste a la cruz, moriste, resucitaste y estás vivo. Y hoy te pido que envíes tu Espíritu Santo a mi corazón, que me perdones todos mis pecados, me arrepiento de ellos y quiero cambiar, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando usted hace esta oración, usted tiene la vida eterna y usted tiene salvación. Usted ha abierto esa puerta de bendición que Dios nos pone delante de nosotros. He aquí estoy a la puerta y llamo. Uh-huh. Y si alguno abre, no yo voy a abrir, dice Dios. Uh-huh. No, si alguno abre, yo entraré. Wow. Dios quiere entrar a su vida. No le deje fuera. Espere en el Señor. Confíe en Dios, que Dios hará un milagro. Nos vamos, mi estimado. Bendiciones para todos y un saludo para todas aquellas personas que han estado mandando mensajes a favor nuestro. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Dios les bendiga, sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.